K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Jungkook casi fue víctima de abuso en su predebut. En el libro Beyond the Story por los 10 años de los chicos de BTS, Jungkook reveló: "Ninguna compañía me dijo el por qué me querían firmar. Recuerdo que una de las compañías me pidió que fuera a una habitación de hotel cerca del sitio de la audición de Superstar K3 para una audición. Querían un video de mi canto, a lo que muchos ARMY estuvieron bastante preocupados, pues se les hacía muy raro que lo citaran en un cuarto de hotel y que pudiera ser víctima de algún tipo de abuso, sobre todo porque en ese momento era muy chico el idol. Pero afortunadamente esto nunca pasó. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto?". Y Hwasa enfrenta una denuncia de asociación de padres por su performance. La asociación de padres y alumnos acusó a Hwasa de Mamamoo de una indecencia pública por el performance de la idol con Don Gib. En un festival en la Universidad de Sankyung-wang, ella y Loco cantaron sobre el escenario esta gran canción. Pero una parte del baile que hizo Hwasa impactó al público, pues ella llevó su mano a su boca, fingió que la lamía y después la llevó por su cuerpo hasta su entrepierna. Esta asociación incluso reportó esto con la policía. Se quejaron porque era un movimiento demasiado lascivo y por ello se inició un proceso con las autoridades. El departamento de policía de Seokdong de Seúl confirmó que de hecho se ha presentado una denuncia en contra de Hwasa por parte de Solidaridad para la Protección de los Derechos Humanos de Estudiantes y Padres. Esta autoridad dijo que estaba iniciando una investigación y que planea llamar a los acusados e investigar, si es necesario, un proceso legal después de esta investigación. Así que esperamos que las cosas no vayan a mayores. Realmente es para tanto un simple movimiento. Quizá por la cultura puede ser algo escandaloso y se entiende, pero las personas que veían un show son mayores de edad y tienen criterio propio. ¿Tú piensas que siempre este tipo de cosas, digamos más sexuales, sean vistas como tabú y algo negativo en la sociedad? ¿O piensas que de cierta forma solo era un performance y de todas formas el sexo es algo normal, y aún cuando eran universitarios, ¿por qué se escandalizarían tanto los padres? ¿Piensas que los que se escandalizaron fueron padres hombres o padres mujeres? ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y Lisa disfruta de París con sus amigos en un restaurante. Lisa fue vista en una cita con amigos y la idol estaba reunida con sus amistades francesas en un restaurante, donde ella se veía genial. El lugar era al aire libre, así que alguien pudo tomarle fotos y video. Algunos fans estaban diciendo que posiblemente se trataba de un contenido sasen, pero otros defienden que ella se dio cuenta y dejó que el paparazzi la filmara. Así fue como pudimos ver a la Lisa con personas cercanas en París. Por razones de privacidad, los fans taparon el rostro de sus acompañantes. Los fans se dieron cuenta de que siempre es la misma persona quien encuentra a Lisa en París. Su canal está en la marca de agua y es Starshoot in Paris. Y aunque no solamente ha publicado contenido de la idol, siempre es quien lanza los videos de ella en lugares donde se reveló que estuvo. Es un misterio en sí, pero algunos fans teorizan que este medio paga mucho dinero por información de Lisa, lo cual está mal. Blink comparten el contenido porque Lisa se da cuenta del paparazzi y le permite las fotografías. Supuestamente así que no es como un contenido sasen. De todas formas, es lindo ver a la idol pasando su tiempo libre con amigos. ¿Será que el paparazzi le pagó dinero para que incluso ella posara o algo así? Lo dudo, pero bueno. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Muchos piensan que Lisa estaba con Frederick Arnold, hijo del dueño de Louis Vuitton, quien es conocido por ser buen amigo de Lisa. Y el que publicó esto dijo que no puede creer que Lisa esté saliendo con el hijo del hombre más rico del mundo. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Piensas que si tienes que salir con Lisa, tienes que ser el hijo o una de las personas más ricas del mundo? ¿O cuáles piensas que son los estándares de Lisa de Blackpink? ¿O todavía crees en las películas de Disney donde posiblemente si tú no tienes un peso, ella te va a mantener y te va a dar todo y va a quedar en la quiebra por ti?
¿O piensas que los coreanos sí se fijan en el estatus y las familias obviamente se fijan en que su hija o su hijo anden con una persona del mismo nivel socioeconómico? ¿Será que los idols nos venden esta idea de que sí, podrían salir con un fan, aunque la verdad es que pocos, aunque sí algunos, han salido con sus fans? Pero al final, si no ganas lo mismo que esta persona, creo que podría ser una carga para esta. ¿O tú qué opinas? Y Jungkook estrena Seven en Good Morning America, Nueva York. El 7 de julio, hora local, el popular programa matutino de Estados Unidos anunció que Jungkook iniciará su famosa serie de conciertos anuales la próxima semana. En particular, Jungkook será el primer artista solista del K-pop en presentarse en el evento y solo el tercer acto de K-pop en general, después de su propio grupo BTS, que actuó en la serie de conciertos de verano de Good Morning America en 2019 y 2021, y aespa, quien actuó en el evento el año pasado. Otros artistas que subieron al escenario para la serie de conciertos de este año en la semana posterior de actuación de Jungkook incluyen Fits and the Tantrums, Carly Rae Jepsen, Basta Rimes, Remy Ma, Fat Joe, Osier, Tim McGraw y Sang-hon. Jungkook se presentará en el primer concierto de la serie de este año el 14 de julio, donde estrenará su nuevo sencillo Seven, que sale a las 12 a.m. ET ese día, en el Central Park de Nueva York. Y el motivo por el que Jin consideró dejar de ser artista de K-pop. En el Beyond the Story se pudo conocer que el idol estuvo a punto de dejar su carrera como artista. El idol dijo que si BTS no renovaba su contrato con HYBE, él se retiraría de la industria del entretenimiento para siempre, ya que sin Bangtan, él no podría continuar. Estas confesiones han impactado a sus fans, ya que ellas no se hubieran imaginado que BTS estuviera sin Jin, quien en esos momentos se encuentra en el servicio militar. Por cierto, recuerda que faltan unos días para el K-Fest, este 15 y 16 de julio en Expo Guadalajara. No te lo pierdas. Y la comediante Lee Ji-soo fallece a los 30 años. Según un informe exclusivo de YTN, Lee Ji-soo falleció repentinamente. YTN no proporcionó otros detalles sobre su partida. Han informó que sus colegas y amigos estaban conmocionados y entristecidos por la repentina noticia. Lee Ji-soo debutó a través de el programa de comedia Comedy Big League de TVN en 2021. Prácticamente acababa de debutar y se nos fue una gran artista. Que descanse en paz. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.